El zorro de amor. Así era, el lo hizo zorro. Bien, Don Dani. El zorro. El zorro. Más conocido como My Love. El zorro, exacto. Más conocido como el zorro. Que fue y atacó. Y consiguió un vecino. Claro que eso. Eso iba. El zorro nueva vez. Don Dai, cuéntame todo ese proceso. Él era la única Eli manera. Eli está aquí que se muere de la... No sé si sabías que ella te vio de zorro antes de entrar. No. Te vio en todo tu personaje y ella ya sabía que iba. Digo, oh Dios. No sabía que iba. Bueno, no, pero sabía que algo te iba a esperar. No me digas que no sabía que te iba a asustar. Eso sí, ya lo sabía. Cuéntame todo este proceso, espérate, Don Dai. Que tengo un moquito por aquí, parece, ¿no? De ese lado, de la izquierda. ¿Qué cosa me decías? En la fosa izquierda. ¿Qué cosa me decías? ¿Qué? ¿Cómo fue todo el proceso? O sea, porque el zorro... algo que también me quedó duda. ¿Hubo o no hubo vecino en la primera cita? Porque sí hubo electricidad. ¿Electricidad? Es que le convenía. Es bien tramposo. Me convenía. Es tramposo. Y sentí que ese beso robado ya habían tocado beso con beso. Por eso no fue tan terrible. No. Eli, no me mientas. Es somos que no tú fue y yo. Un beso. No, es que no fue un beso como el de... El zorro te cuestionó. No sé. Te acechó y aceptaste muchas cosas. O sea, el zorro roba cosas. Entonces el zorro se robó un beso. Eli, ¿cómo te sentiste que te robaran un beso? Es que la verdad es que hoy me di cuenta de algo y es que con él, aunque a pesar que hace demasiado calor ahí, me siento tan cómoda que no, o sea, si eso está caliente, obviamente, pero no estoy pensando y no estoy dándome aire ni estoy pensando en el calor ni nada de eso, sino que me siento súper cómoda con él. Me mato de la risa, pero me gusta que sea así porque hasta cierto punto no todo es risa de las locuras que hace, sino que... Es porque me gusta estar con él. Entonces, qué bonito. Es risa nerviosa la mitad. Donde hay como te sientes que el zorro le robó un beso a Eli. Y tú no. Y tú no. No, es que el zorro es mi panita, yo del man sí dejo. No, mira, la verdad es que me desconozco. Soy así, pero no he hecho locuras así. Y nada, se lo dije a Elizabeth, gracias. Gracias por hacerme feliz todos estos días que estoy tomando. De verdad que lo estoy viviendo. Estoy literalmente llegando a la cama y esperando un mensaje. No sé si te pasa, Elizabeth, y ahora que estamos aquí en grupo. Me voy a poner contra la pared. No sé si te pasa que a veces esperamos nuestros mensajes. Y creo que ni tú ni yo a veces torcemos brazos. Y siento que es como una cosita bonita por ahí, porque cuando lo hay es como que lo esperaba. Entonces, nada, yo estoy viviendo el presente y estoy muy feliz, como pueden ver. Te vemos. Y debo confesar que vi toda su producción antes de entrar. Fue muy gracioso ver dibujar bigotes y toda la cosa. Pero yo les dije que estábamos subiendo temperatura. Y esto, mírame. Nadie lo esperaba. Él me lo reservó. El nuevo Renier que les presenté, no sé si se los presenté, es un nuevo participante que tenemos. Olía a Vecino, güey. Olía a Vecino, pero Vecino de te muerdo labio, lengua, todo, baba. Así, mordida, resumamos. Mordida. Resumamos. De todo. Como eso fue un besoro. No un besoro, un besoro. Volvamos a recordar. ¿Quieren volver a recordar? Sí, se me desmayaron. Sí, por favor. ¿Quién lo vio? Yo me lo perdí, por favor. Debo decir que cabina, todo el ala del lado de cabina, hubo gritos. Yo casi me desmayo de mi silla. O sea, fue como ¡ca! O sea, me desmayé todo.